A nada del balotaje. Aquí están. Estos son los temas de la calle. Conectándonos, turismo, feriado y más para todos. Cada vez llegan más preguntas como esta de Víctor Manuel, que le pregunta a Mauricio Macri, ¿qué piensa de tantos feriados y va a dejarlos en función de la rentabilidad turística? No fue bueno. No fue bueno para el país porque hay menos trabajo con tantos feriados. Y tampoco fue bueno para el turismo. Así que iremos viendo qué es lo que vamos a hacer. Ayer Macri sorprendió con dos cosas. Dijo que los feriados, la política de feriados del gobierno no ha sido buena. Vamos a terminar con la cantidad de feriados. Es un tema que no fue bueno para el país ni para el turismo. ¿Cómo que no? Iremos viendo bueno, qué es lo que vamos a hacer. Todos los centros turísticos lo han pedido. Lo que pasa es que para quién no es bueno, para las empresas que tienen que pagar más costos por los trabajadores que se toman el feriado y van a descansar. La verdad que sorprendió. A mí porque me sorprende. Además, durante todos los fines de semana largo se han movilizado millones de personas que activó muchas zonas turísticas de la Argentina. Y aproximadamente 135.000 turistas pudieron disfrutar y siguen haciéndolo de la ciudad balnearia. Según los empresarios hoteleros, la cifra representa un aumento del 13% en la cantidad de visitantes respecto de la misma fecha del año pasado. Mar del Plata y Santa Fe tuvieron 100% de ocupación, 100%. 100% más de ventas, 1.300 millones de pesos que fueron volcados al sector turismo. No fue bueno para el país porque hay menos trabajo con tantos feriados. Y tampoco fue bueno para el turismo. Afortunadamente en Argentina el grado de integridad y de integración que se produce en la gestión de la parte pública y de la parte privada es ejemplar. Nosotros como Organización Mundial del Turismo lo estamos observando y efectivamente lo utilizamos como ejemplo. Tu trabajo importa mucho. Importar mucho es menos trabajo. Tengo la obligación de decirle algunas cosas. Yo participo en varias cámaras empresariales. Desde las cámaras empresariales estamos muy preocupados, pero muy preocupados por lo que se viene el domingo. Hay dos modelos de país, uno productivo y uno especulativo. Cada uno puede elegir lo que quiera, pero tengan claro que después nos vamos a tener que hacer cargo. Yo en el año 2001 y ahora fueron las únicas dos veces que tuve que hablar. En el 2001 tuve que proteger 10 puestos de trabajo. Ahora son 400. Es muy difícil sostener una empresa productiva cuando todo viene de afuera. Levantar no solamente el cepo cambiario, sino todos los cepos que hoy soportan los productores. Levantar el pedir permiso para importar. Frente a la Cancillería, empresarios y trabajadores de la industria del calzado arrojan zapatos en repudio a la política del gobierno. ¡Estamos muriendo de hambre! ¡Yo no tengo para darle comer a mis chicos! ¡Ayúdenos! Un modelo económico perimido, arcaico, que queda hasta ridículo en el tiempo globalizado, de que un gobierno queriendo controlar importación, exportación, precios. Yo en el año 2001 y ahora fueron las únicas dos veces que tuve que hablar. En el 2001 tuve que proteger 10 puestos de trabajo. Ahora son 400. Es muy difícil sostener una empresa productiva cuando todo viene de afuera. Le planteo a los trabajadores de todo el país, a las pymes, ustedes han sufrido los efectos devastadores de una apertura ingenua, donde nos llenaron muchas veces de productos que podemos fabricar. Yo quiero fabricar y defender cada vez más la industria nacional. Porque cuando uno gobierna hay prioridades, y la prioridad para mí han sido siempre los trabajadores. Y no es lo mismo que se está planteando del otro espacio. Tu luz, tu gas, tu bondi. El pueblo argentino no se va a tropezar con la misma piedra dos veces. Ya hemos sufrido mucho las consecuencias cuando el Estado se retira, cuando hay ajuste, cuando se quitan subsidios. Lo han dicho, van a quitar los subsidios a la clase media. Y después, que los números cierren como sea. Estamos pagando tarifas de luz, tarifas de gas, que son irrisorias. No podemos estar pagando la luz, el gas y hasta el transporte. Lo que pasa es que hay una clase media. Lo han dicho, van a quitar los subsidios a la clase media. Y después, que los números cierren como sea. Más allá de que no hayas definido al ministro de Economía, sí, te quiero preguntar por un informe que sale hoy de la consultora Melconian, MIS, sí, que por más que sea o no sea tu ministro, trabaja, correcto, en tus equipos económicos, ¿no? Está entre los economistas. Está entre, sí, los economistas. Bueno, pensar, ¿sí? Melconian dice, es clave que en el primer trimestre haya una corrección de precios por única vez, textual. Sobre el valor del transporte, para eliminar subsidios, habría que aumentarlo 115%.
Sobre el valor del transporte, para eliminar subsidios, habría que aumentarlo 115%. Con lo cual, el boleto de colectivo pasaría en área metropolitana, AMBA, de 3,50 a 7,50. Melconian. Estamos pagando tarifas de luz, tarifas de gas, que son irrisorias. No podemos estar pagando la luz, el gas y hasta el transporte. Lo que pasa es que hay le afectaría en su economía si el pasaje, tanto de tren, subte o colectivo, aumenta a 10 pesos. A cualquier persona, más a un obrero o un trabajador. ¿Cómo ven la posibilidad que se quiten los subsidios al transporte y que el boleto colectivo, subte o tren pasen a valer 10, 11 pesos? No estoy. Estoy totalmente en desacuerdo que se quite el subsidio. Me parece que el salario de los trabajadores no podría hacer frente a ese incremento y son ellos los más afectados. ¿Crees que es lógico que haya un aumento? Y no debería. Deberían mantenerlo así, subsidiado. Para eliminar los subsidios en electricidad es preciso aumentar 250%. Para eliminar los subsidios en electricidad es preciso aumentar 250%. La factura domiciliaria promedio, lo cual significa que de 50 pesos bimestral pasaría a 175 pesos bimestral. Jonathan, pero es importante aclarar, vos dijiste la consultora, que son varios socios, no lo dice Melconian eso, hizo un informe. Melconian es el presidente de la consultora. Bueno, pero no, son dos cosas distintas, que él tenga una actividad privada, no, además. Marcos, no habla, habla en función del no me digas pro, que ni de la campaña. Tu alacena, tu heladera, en el súper de la góndola a la caja. La pregunta para Daniel Scioli. No, quiero saber si van a seguir los precios cuidados y si tiene algún plan para seguir manteniéndolos. Sí, yo voy a mantener los precios cuidados porque me parece que es una diversidad de productos de la canasta familiar que tiene que estar siempre esta opción para cuidar que el salario rinda más. Yo quiero cuidar el salario y hacerlo rendir. Vamos a hablar de precios cuidados. ¿Eso va a seguir vigente, el tema de una canasta? No hace falta porque vamos a bajar la inflación. Eso es una mentira que existe en poquitísimos casos y una muestra que no es la que alcanza la mayoría de la gente. Lo otro que dijo es que no va a haber más precios cuidados porque dice que va a bajar la inflación. Igual lo que dice es que va a bajar la inflación en 2 años. Mientras tanto, bueno, no va a haber precios cuidados. La verdad de precios cuidados hoy tiene 515 artículos, es una referencia. Es bien valorado, pero Macri quiere sacar precios cuidados. También fue crítico de los precios cuidados. Esto es raro, porque molestarte, porque las empresas hagan un acuerdo para que determinado tipo de productos cuesten menos respecto a lo que ellos tienen para ganar, es molestarse en nombre de los empresarios que aceptan en este rubro ganar un poco menos. Ganan por otro lado. Tu bolsillo, tu día a día. Una mega devaluación como la que están adelantando y proponen los economistas de Macri. Cuando digo los economistas de Macri es porque lo han dicho en forma clara y transparente. Por ejemplo, Alfonso Pratgay diciendo que se libera el mercado cambiario, va a subir el dólar oficial. ¿En qué valores? 14, 15. Eso es una mega devaluación. Y con la propuesta nuestra, que va a ser coherente con todo un programa económico, lo que va a suceder es que va a subir el oficial, que no afecta prácticamente a nadie. Sí, la verdad es que una mega devaluación es parte del ajuste, porque eso implica la pulverización del poder adquisitivo del trabajador y del jubilado. ¿Cuál es el valor del salario que vamos a tener en el momento en que el 10 de diciembre haya un nuevo presidente en la Argentina? Daniel Scioli plantea continuar, por lo menos por ahora, con un dólar de 9,85. Otro plantea un dólar de 16 pesos. Si tenemos un salario de 10.000 pesos hoy, ¿cuánto costará ese salario en estas dos opciones electorales? Si vamos al caso de Daniel Scioli, este salario estaría en 1.025 pesos. En el caso de que gane Mauricio Macri, el salario real en dólares estaría en 625 dólares. Y con la propuesta nuestra, que va a ser coherente con todo un programa económico, lo que va a suceder es que va a subir el oficial, que no afecta prácticamente a nadie. Si el dólar es 14, 15 o 17... Casi digo atrevidamente, ¿qué cambia? El dólar es 14, 15 o 17. Casi digo atrevidamente, ¿qué cambia? Habló Jorge Brito. Jorge Brito es el dueño del Banco Macro. Dijo algo muy sensato. Principal accionista del Banco Macro. Y dijo, no me gustan los shocks. Si liberamos el primer día, el dólar se puede ir a 20 pesos.
Nota diario El País de España, viernes 3 de noviembre de 2015. Jorge Brito, jefe de la patronal de bancos argentinos. ¿Se puede librar el cepo cambiario de un día para el otro? Para mí no. ¿Por qué? Todo se puede, pero ¿cómo querés hacer las cosas? A mí como inversor no me cambia la vida si lo haces de un día para el otro. Si yo libero el primer día el dólar, en la actualidad a 9 pesos con 61, se me puede ir a 20 pesos y todos los precios de la economía se me van a 20. ¿Qué cambia? Para algunos molinos ya está dólar 16, bueno, todo eso repercute en el precio del trigo, en el precio de la harina. El dólar es 14, 15 o 17, casi digo atrevidamente, ¿qué cambia? ¿Cómo repercute? Bueno, obviamente va a subir el precio de los panificados.